En el plano político, bueno, con un abrazo, los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina garantizaron la unidad de la opositora Alianza Rescate RD entre sus partidos y el PRD, pero manteniendo cada uno a sus respectivos candidatos presidenciales. Vladimir Núñez nos amplía. Desde el mes de noviembre, cuando se produjo el pacto entre los principales partidos de la oposición, es la primera vez que los exmandatarios Leonel Fernández y Danilo Medina comparten escenario político, se dan un abrazo, pero ratifican ir por separado. Previo a su entrada al salón donde se efectuaría el acto, Fernández y Medina se habían externado otro abrazo, que sería el primero desde su distanciamiento político en 2019. Al plantear que cada entidad política acudirá a los comicios de mayo con sus propios candidatos en el nivel presidencial, la coalición opositora acordó que el partido que queda en tercero apoyaría el que gane en el segundo lugar. Esto así, compañeras y compañeros, con la finalidad de ganar y realizar juntos un gobierno compartido que procure el bienestar del pueblo dominicano y que reivindique el Estado Social de Derecho de la República Dominicana. En otro orden, el colectivo de partidos de la oposición reiteró su acusación contra el PRM por la presunta compra de alcaldes y dirigentes de las organizaciones que les adversan. Utilizaron el dinero proveniente del erario público y de otras fuentes para doblegar voluntades e inducir una abstención electoral récord que en las grandes demarcaciones sobrepasó el 60%. También volvieron a recurrir a los argumentos de que perdieron los comicios municipales de febrero por la supuesta compra de cédulas frente a los centros de votación y por la abstención inducida por parte del oficialismo. Han intensificado el uso abuso de los recursos del Estado disfrazado de nuevos programas sociales, de otorgamiento de pensiones especiales, aumento desmedido de la publicidad y de la nómina estatal. Además, criticaron al gobierno por vender la idea del cambio para engañar a la población que sigue sufriendo la carestía de la canasta familiar y el deterioro de los servicios públicos. Inmediatamente, el presidente Abinader respondió a las acusaciones y críticas de los opositores. ¿De qué no ha acusado la oposición? Hay que preguntar de qué no ha acusado, sin una prueba de nada. Tanto la Fuerza del Pueblo como los demás partidos de la Liberación Dominicana, Revolucionario Dominicano y otras fuerzas políticas se comprometieron a trabajar unidos para obtener mayores escaños en los comicios en el nivel legislativo. Vladimir Núñez, Noticias SIN esta noche.